Tungaluz, Tiancuacoes, Mbujuz, Apebuya, Totop, Turumbala, Guarias, Olopompos, Zagatara, Zagatara, Zagatara. Las olas convergían y chocaban. Verdaderas flechas de espuma salían disparadas a lo largo de los pliegues turgentes e iban a clavarse en la arena y desaparecían en las profundidades de sus espejos rápidos. Zagatara. 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 El último descendiente del Suatarakali. La casa de los señores de Samiramina. Euralas Zagatara, el señor del ensueño. Salarrué. Sin duda alguna, es Salarrué un genio de la literatura y de la pintura que supo traspasar los límites del tiempo y el espacio con su creación e imaginación. Se armonizan en él, por igual, el ensueño del poeta y del pintor, pues supo elevar el espíritu e inspiración a los etéreos mundos de la fantasía. Sonsonate, finales del siglo pasado. Calles empedradas y polvorientas, anonadadas en perezosa quietud, como queriendo asir la fugacidad de las horas. En esta ciudad nació el 22 de octubre de 1899 Salarrué, seudónimo de Luis Salvador Efraín Salazar Arrué. Sus padres, don Antonio Salazar Angulo y doña María Teresa Arrué, mujer espiritual y de gran belleza. Su nacimiento se encuentra bajo el signo zodiacal de Libra, que determina equilibrio, justicia y amor al arte y a la belleza. En Sonsonate vivió hasta la edad de 6 años, y en lugar de dedicarse a los juegos propios de su niñez, por las tardes se sentaba en una grada de la puerta de su casa y se entregaba al placer de contar cuentos a los hipotes del barrio, pues este fue su primer juego, contar cuentos, donde daba rienda suelta a su imaginación, que estallaba en un rico cromatismo de imágenes. Luego se traslada a las ciudades de Santa Tecla, donde pasa parte de su niñez en casa de sus primos, los Núñez Arrué. Estudia su primaria en el Liceo Salvadoreño, dirigido entonces por quien estaba llamado a ocupar la silla episcopal de San Salvador, monseñor y doctor José Alfonso Belloso y Sánchez. En el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, único centro oficial de segunda enseñanza, ubicado donde hoy día se encuentra la Alcaldía Municipal de San Salvador, estudió Salarrué la secundaria, sobresaliendo como un excelente alumno. Por esa época, fueron publicadas sus primeras prositas infantiles en la plana literaria dominical del diario del Salvador, que dirigía don Román Mayorga Rivas, lo cual fue una gran sorpresa para él que hubieran aceptado y publicado una composición.
era una cosa romántica de un lago. Cisnes, princesas, amor y todo eso, nos dice Salarrué. A la edad de 13 años, comienza a dibujar y pintar espontáneamente por vocación. Eso indujo a su familia a matricularlo en una escuela que fundó en San Salvador un pintor ruso, Spiro Rosolinov, aventado a estas tierras americanas por la revolución que se desarrollaba en su país, donde también estudia su primo hermano, Toño Salazar, que alcanzaría, años más tarde, fama mundial en la caricatura. En 1916, a la llegada al poder como presidente de la República, don Carlos Meléndez, siendo este amigo de la familia Salazar Arrué, el joven Salvador obtiene una beca para estudiar pintura en la Corporan School of Art en Washington, D.C., donde permanece durante 4 años. Es en esa época donde expone por primera vez. La Belle Époque había finalizado a raíz de la Primera Guerra Mundial y con ella caían las testas coronadas de la mayoría de las casas reinantes europeas. La Revolución Bolchevique había asesinado alevosamente a la familia imperial, los Romanov, imponiendo una nueva ideología en la Madre Rusia. La Primera Guerra Mundial había concluido. Pero en México había estallado la revolución comandada por Pancho Villa. Las tropas acampadas cantaban La Adelita. El cinematógrafo y el fonógrafo causaban asombro. El tango y el charleston enloquecían a las multitudes. El mundo quería divertirse. Olvidarse de todo. Y aquí, en el viejo San Salvador, se estaban apagando la música de los últimos organillos. Valses, polcas, pasodobles que salían del cilindro de púas metálicas. El alumbrado de gas y los carruajes tirados por caballos habían desaparecido, dando paso a los Ford, Packard y Hudson. Y las golondrinas, las oscuras golondrinas, inspiración de poetas y artistas, tal vez solo por contradecir a Becker, no volvieron a su lugar de origen y se quedaron en el Teatro Nacional durante algunas décadas. El viejo San Salvador había progresado. La ciudad lucía hermosa, con un toque europeo, imponentes edificios públicos, hermosas avenidas y residencias, bellos monumentos. En esa época regresa Salarrué de los Estados Unidos de Norteamérica y meses después contrae nupcias con una mujer excepcional y de gran ternura, quien encendió en su alma la llama de la inspiración constante, doña Celie Lardé, hermana de doña Alice Lardé de Venturino y de don Jorge Lardé y Artres. Celie, quien acompañó a Salarrué durante toda su vida, pintaba también hermosos cuadros primitivos. En sus últimos años, muy enferma, estaba siempre sentada en una silla en el pórtico de su casa, en un inspirado silencio, poblado de espíritus astrales. De este matrimonio nacen 3 especiales hijas, Olga, Aida y María Teresa, de seudónimo Maya, quienes con el correr de los años llegarían a ser excelentes pintoras y escritoras. El ambiente de la casa donde Salarrué y Celie vivían en compañía de sus hijas era muy sobrio.
aunque había una cordialidad muy especial en el ambiente cargado de un misticismo vaporoso y sutil, donde viven seres radicalmente buenos. Era un mundo de arte, de espiritualidad y esperanza. Y aunque no habían recursos económicos, nunca faltó el amor, la paz y la sabiduría. Donde las niñas aprendieron a leer a los 3 años y a pintar desde muy temprana edad. Llamaban a su padre The Magician, porque acostumbraba a sorprenderlas con trucos de magia y con la acostumbrada bolsa de caramelos. Fue un señor amante de los niños, de la naturaleza, y era... Él le fascinaban los niños porque les hacía magia. Decía que tenía el jardín encantado aquí en su casa, y cuando él era su devoción, todos los días traerle dulces, galletas, juguetes. Incluso a mis hijos les regaló un libro y está con su nombre y todo. Y también fue una persona de que ayudó a toda la gente que podía. Él, cuando uno necesitaba un favor y le venía a pedir un favor, pues él lo hacía gustosamente. Y también con su hija, la niña Mayita, los dos se unían en este corredor a hacer la magia para los niños. Maya murió recientemente a la edad de 72 años, desamparada y pobre, solamente atendida por humildes vecinos y algunos amigos. Olga vive en los Estados Unidos de Norteamérica y Aida apenas sobrevive en las ciudades de México, casi ciega y enferma. Así es la vida. Somos ingratos y no valorizamos a las personas hasta cuando ya no están con nosotros. Salarreo siempre vivió en otro mundo y nos daba la impresión de que estaba aquí en una etapa que a él no le interesaba mucho. Solo había venido a cumplir esa misión y no le interesaba mucho ambientarse aquí. Era un hombre alto, una mirada de unos ojos azules, perdido siempre en la distancia, soñando a saber qué, ¿verdad? Y ese mismo ambiente lo trasladó a su familia. Cuando se casó con Celia Lardé, que era otra soñadora también, pintora primitivista, y tuvieron sus 3 hijas, Olga, Maya y Aida, que las hizo vivir en otro mundo, porque esas chicas las vivían en el mundo que él se había criado. Siendo ya casado Salarrué y contando con 22 años de edad, empieza a tener espontáneamente experiencias astrales y de desdoblamiento, lo cual lo inquieta mucho, pues desconoce por completo la razón de ellas, lo que lo induce a platicar con su íntimo amigo, el poeta y escritor, don Alberto Guerra Trigueros, quien lo introduce al mundo esotérico y astral, la teosofía, las doctrinas iniciáticas y las filosofías orientales. Y en esos desdoblamientos, y en el silencio de la noche, mientras él yacía en su lecho, su astral, su espíritu volaba por encima de la campiña, volaba sobre las olas del mar. Su pensamiento iniciático, su concepción evolutiva, su ser magnético y sus desconcertantes experiencias espirituales lo sitúan como un ser iluminado, que se reflejan tanto en su obra literaria como en su pintura. Salarrué, contrario a la mayoría de pintores que copian, imitan, forman o deforman las cosas reales en sus lienzos, pinta lo que no existe, lo que no está a su alrededor, sino lo que está dentro de su consciente, que al retraerse da paso a la mente inconsciente que va directa a la mano que pinta, dando rienda suelta a sus sueños más íntimos, tan íntimos que hasta para él mismo son desconocidos. Esta situación es la que los espiritistas llaman médium,
O sea, que el cuerpo ha sido ocupado por un espíritu que habita en otra dimensión. Y trazando líneas y aplicando colores, pincelada tras pincelada, van haciendo la obra de arte. Solo al pasar de este estado, Salarrué se daba cuenta del tema o contenido de ella y la continuaba con toda claridad, haciendo uso de sus conocimientos del oficio hasta concluirla. Así pintó muchos cuadros, entre ellos La Monja Blanca, que él consideró su mejor obra. Y donde el blanco, precisamente el blanco, destaca la oscuridad del resto de esta singular obra llena de misterio. Orquídea, aparición que acudió desde las regiones astrales o desde su tumba. Él siguió la corriente indianista, que era la corriente de los pintores de la época 20, después de los 1920 y demás. Pero luego derivó hacia una pintura más personal, una pintura que se podría llamar una pintura poética, en que por medio del manejo del color, sobre todo de unos tonos azulados, oscuros y demás, él creaba en sus cuadros una atmósfera poética, vuelvo a repetir el término, ¿no?, que caracterizaba su obra. También hizo algunas abstracciones, como las que están en la colección de la Sala Nacional de Artes de Exposiciones, en que también el color habla por sí mismo. Aunque ahí a él no figura nada, hace una creación de formas y colores, pero sigue siendo inconfundiblemente Salarrué. Era casi de un ser de otro planeta, ¿no? Por su apostura, por su modo pausado. Entonces, en cualquier grupo, destacaba él, antes de saber quién era, destacaba él como una personalidad, como un ser humano extraordinario. Salarrué, aunque usó todos los colores de la paleta, tuvo predilección por los tonos oscuros, naranjas oscuros, pardos, grises, ocres, violetas y verdes. La obra de este gran artista está dominada por la visión astral y donde se pone de manifiesto las revelaciones parapsicológicas de ese mundo lleno de formas florales, espaciales y uterinas, de ondas caprichosas, de caracoles, de moluscos y flores como espirales galácticas. Sus formas las traía del país del ensueño, de ese mundo onírico de aves, reyes y princesas, de mares ignotos, caldo proteico de la vida celular primigenia, el génesis en sí. Salarrué es sin duda alguna el pintor más imaginativo que ha existido en nuestro país, cuya obra no fue muy bien comprendida en su época. Curiosamente, de todas las ramas del arte a que se dedicó, solo sus cuadros le produjeron dinero. Muchos de ellos, hoy día, son piezas de colección. También realizó algunas esculturas. Su obra pictórica ha sido expuesta en Costa Rica, Guatemala, Nueva York, Nueva Orleans, San Francisco, Washington. Salarrué, mago de los colores y de las formas, considerado como un hombre mágico por todos aquellos que lo conocieron, pues provenía de otro mundo, de un mundo astral, maravilloso y mítico, al igual que su pintura que venía de ese yo interior. Así también escribía sus cuentos, especialmente Remotando el Uluán y Ollarcandal, donde pinta con asombrosos y extraños colores un mundo mágico de una flora y una fauna que no existe, o mejor dicho, que solo existe en su imaginación. El criollismo, y sobre todo el llamado nativismo, se hallaba muy en boga en todo el continente americano en las primeras décadas de este siglo. Don Francisco Gaviria había escrito algunos relatos, pero más que todo relacionados con la historia y lo tradicional. Arturo Ambrogi, con su obra
El libro del trópico. El general e ingeniero don José María Peralta Lagos, con el seudónimo de Pepe Mechín, había escrito Burla burlando y Brochazos. Don Francisco Herrera Velado con su Agua de coco. El doctor Alberto Rivas Bonilla con Me monto en un potro son los genuinos representantes de este género narrativo, los genuinos cuentistas de ese instante que culmina con Sararue y que se proyecta en escritores de las nuevas generaciones como don Ramón González Montalvo, Napoleón Rodríguez Ruiz, Manuel Aguilar Chávez, Rolando Velázquez, Cristóbal Humberto Ibarra y José Napoleón Rodríguez Ruiz Hijo. El futuro maestro del cuento hispanoamericano, desde muy temprana edad se dedica a escribir. En su juventud escribió rastrojos, como también artículos para el diario Patria y para las revistas Espiral, Germinal, Cactus, Brújula, Síntesis y Cultura. Esta última, la más larga de vida en la historia literaria del país. Una generación se caracteriza por su pensamiento y por su obra. Y eso sucedía en las tertulias sagradas que se daban en la casa de Sararue, donde asistían Miguel Ángel Asturias, Gabriela Mistral, los hermanos Miguel Ángel y Alfredo Espino, Claudia Lars, Ricardo Trigueros de León, Serafín Quiteño y todos los pintores de la época. El ambiente en las reuniones era solemne y gratificante. El tiempo y el espacio no contaban. Se armonizaban el ensueño del poeta, del artista, del escritor, y que elevaban el espíritu e inspiración a los etéreos mundos de la fantasía. En 1927 sale la edición El relato del Cristo Negro. Sararue llega a decir que la inspiración de Cataño a la hora de crear el Cristo Negro no fue necesariamente la imagen de Cristo, sino la imagen de un hombre cristificado por el dolor y por el amor. Es decir, creo que aquí hay otra rebelión teológica de parte de Sararue. Y en el Cristo Negro creo yo que Sararue pone los fundamentos estéticos de una teología histórica. Le sigue la novela El Señor de la Burbuja. Muy importante por las consideraciones filosóficas que formula, por los datos biográficos que aporta y sobre todo por tratarse de uno de los primeros ensayos serios de novela que en el país se intentan. ¿Y quién nos recuerda a Oyarcandal? Historias, cuentos y leyendas de un remoto imperio. Cuentos que aparecieron publicados en la revista Espiral, con el seudónimo de Magog, y que después los publicó en el libro Oyarcandal. Sararue se negó siempre a ilustrar sus libros, pero hizo una tardía excepción en su vejez en este libro de su juventud, y nos regaló con unas acuarelas llenas de una delicadeza casi mágica. Cuentos de barro es su obra más conocida, considerado casi como una pintura por la riqueza de elementos visuales en sus metáforas e imágenes. Con Cuentos de barro pienso personalmente que Sararue se inscribe en el grupo de los escritores que son como los fundadores de la nacionalidad literaria. Creo que Sararue, junto con Gavidia, con Masferrer, con Ambrogi, un poco con Claudia Lars, son los fundadores de lo que podríamos llamar la nacionalidad literaria. Ahora, ¿qué entiendo yo por esto de la nacionalidad literaria? Entiendo el esfuerzo de llevar al universo literario la realidad humana y circunstancial de la vida salvadoreña. Es decir, los problemas de hombres y mujeres salvadoreños, y también llevar a la realidad literaria el modo de decir, la realidad lingüística de hombres y mujeres salvadoreños. Eso creo que es patente en los cuentos de barro. Entonces, en Cuentos de barro, Sararue utiliza la literatura para ficcionar la realidad. En cambio, fíjese que en esta obra, Oyarcandal, es la contrapartida. Y ahí creo yo también
personalmente, y que Salarrué es el fundador de la utopística nacional. No me estás tirando. Cuentos de Barro. Es una colección de estampas de nuestra campiña que reflejan el habla coloquial de nuestros campesinos, como también sus hábitos, sus costumbres, sus concepciones religiosas, su vida económica y hasta las condiciones naturales y climáticas de la región donde se desarrolla el cuento. Para empezar, el nombre mismo, usted sabe, es un nombre raro, ¿no? Eso y más, ¿no? Que es tan sugerente. Me movió pues a leerlo, y la verdad es que constituyó para mí y algunos de mis compañeros un sensacional descubrimiento, ¿no? Este pequeño libro es una colección de 16 cuentos de distintas etapas de la vida de Salarrué, no tienen un orden exclusivo. Y yo también, desordenado como soy para leer, generalmente no sigo el índice de los libros, empecé por La Momia, cuento número 11 precisamente de la colección, el cual me pareció sorprendente. Encontré en él ciertos ecos de la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Esa propensión al terror, a lo misterioso, al suspenso extremo, ¿no? Fue una obra para mí llena de fascinación, que ya muestra desde luego esa tendencia esotérica, ¿no? De Salarrué, lo misterioso, el desdoblamiento, la transmigración de las almas, todos esos temas que fueron una constante en la vida del maestro, pues se perciben en este interesantísimo cuento, que diríamos que es un anticipo de la ciencia ficción en El Salvador. Infancia, la maravillosa y única infancia, que al irse no vuelve jamás. Cuentos de Cipotes, escrito en 1945, y donde se pone en nuestras manos el alma de los niños. De allí que no tenga parangón en nuestras letras por su originalidad. Y su obra literaria continúa con Trasmayo, La Espada y otras narraciones, Conjeturas en la Penumbra, La Sed de Slim Butter, Catleya Luna, Mundo Nomasito, Breves Relatos, Nebula Nova, Villanos, El Libro Desnudo, Íngrimo, La Sombra y otros motivos literarios. Dos relatos de Jalponga. Sagitario en Géminis o El Conjuro del Centauro. Es necesario que la obra de Salarrué sea conocida por la juventud para que aprenda del ser que nos encarnó a todos y descubran el camino recorrido por este gran escritor, por este gran artista. La Dirección de Publicaciones e Impresos está trabajando en una edición de la pintura de Salarrué, que sería el primer tomo de las obras completas de este autor. El plan de la obra, de las obras completas de Salarrué, lo ha desarrollado el poeta y escritor Ricardo Lindo. Estas obras completas, además de la obra literaria del autor, incluirían en su primer tomo la pintura de Salarrué. Para eso se están haciendo gestiones, tratando de establecer contactos con las personas, los coleccionistas privados que puedan tener alguna obra de este autor tan importante para nuestro país. En la época de los 50, fue nombrado agregado cultural de la Embajada de El Salvador en Washington, D.C. Y en 1961 ocupó el cargo de director de Bellas Artes, donde meses después presentó su renuncia irrevocable por la falta de apoyo del gobierno en sus planes y programas. El doctor Hugo Lindo, director de la Academia Salvadoreña de la Lengua, quiso honrar a él y a Claudia Lar, su gran amiga, en reconocimiento a sus méritos literarios, morales, humanos y artísticos.
y le propuso que fueran ambos miembros de número de la Corporación Salvadoreña. Él declinó de plano, diciendo, ¿cómo voy a estar yo en una academia en homenaje a la lengua si mis personajes de los cuentos han destrozado el idioma castellano? A lo cual se le contestó, no, Salarrué, al contrario, sus libros vernáculos han dignificado la lengua de Cervantes. Fue nombrado también director de la recién fundada Sala Nacional de Exposiciones. Salarrué fue condecorado con la orden Dr. José Matías Delgado en el grado de comendador por sus méritos relevantes en el campo del arte y la cultura. En 1969, la Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española, le otorga la medalla de oro y pergamino de honor al mérito. Y fue necesario vencer la modestia de Salarrué para que aceptara este gran honor. Salarrué pertenece a una época bastante difícil en El Salvador. O sea, su mayor producción o su mayor trascendencia es después del año 1932, que en nuestro país marca una etapa bien definida, o sea, bien puntual, en cuanto que 1932, con el sofocamiento de la rebelión en el occidente del país, particularmente en lugares de fuerte cohesión indígena, lo que causa es una mortandad cultural de las raíces indígenas nuestras. Da la impresión como que un grupo de intelectuales salvadoreños se dieron cuenta perfectamente de la tragedia que estaba sucediendo, de lo que había pasado, y mientras la historia oficial, podemos decir, de esos momentos, estaba acallando la tragedia que había sucedido, estos intelectuales comenzaron a producir un resurgimiento de los intereses costumbristas y propios nuestros, o sea, algo así como un resurgimiento del indigenismo, y ahí se adscribe Salarrué. Junto con Salarrué habrá muchos otros autores, pintores, artistas, que ven cómo la comunidad indígena más fuerte del país, la que tenía mayor cohesión y mayor identidad, como eran la Tizalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, Tacuba, Cuisnahuat, se dan cuenta cómo esta gente ya no quiere pertenecer al mundo indígena, cómo de repente están desapareciendo de manera galopante los trajes indígenas, las mujeres se quitan el refajo, ya no se ponen las fajas. Los hombres están desechando poco a poco la manta también, porque eso les da una cierta identificación. Y otra cosa muy importante, se cambian los apellidos. Todavía quedan apellidos indígenas en la región de Izalco y bueno, también otras partes ahí en las secciones Sonsonate y Huachapán, pero la mayor parte desaparecieron después del 32. Y los que los conservaron se lo callaron. Pero la mayor parte quitaron sus apellidos indígenas y se pusieron los apellidos españoles tradicionales nuestros para no denotar su ascendencia. Y Salarrué pertenece a un grupo de intelectuales que se dieron cuenta de esto. Aquí surge Herrera Velado, por ejemplo, aquí surgen las investigaciones de María de Barata, investigaciones sobre el costumbrismo y el folclor nuestro. Aquí aparecen pintores en que están ya en los dibujos nuestros del campo de los indígenas. En fin, un mundo que trata de valorizar lo que se está perdiendo, y a ese mundo pertenece Salarrué, y ese es el marco histórico en que creo yo que él tiene su gran trascendencia. Y esta historia no tiene epílogo, pues Sagatara, como se autollamaba esta gloria nacional, que además de cuentista fue novelista, pintor, escultor y compositor de canciones, murió físicamente el 27 de noviembre de 1975 en San Salvador. Pero vive eternamente entre las estrellas imperecederas, en esos mundos de luz, de arpegios galácticos, en ese cosmos de espiritualidad, de amor y de paz eterna. Egurala Sagatara, el último descendiente del Guataracali, la casa de los señores de Samiramina.
Muy buenas noches, estimada y distinguida teleaudiencia. Sean bienvenidos nuevamente a Debate Cultural. Esta noche, y en el conjunto de demostraciones de aprecio y de conmemoración de los 20 años del fallecimiento de nuestro gran escritor, de nuestro gran pintor, Salarrué, hemos decidido también nosotros unirnos a esos acontecimientos, y para ello pues vamos a dedicar este día para recordar la memoria de ese gran hombre, de ese hombre extraordinario, a quien yo solamente una vez en la vida tuve ocasión de contemplar, a quien prácticamente jamás le dirigí la palabra, pero para ello precisamente tengo aquí a estas tres distinguidas personas que me van a ayudar para recuperar para todos los salvadoreños el hombre que fue ese extraordinario espíritu llamado Salvador Salazar Arrué. Es un hombre que yo creo que merece ser estudiado en profundidad. Un hombre que, pienso yo, forma parte de los creadores de nuestra identidad, juntamente con Francisco Gavidia y con otros de los grandes creadores de este país, son los hombres a los cuales tenemos que mostrar nuestro amor, nuestro agradecimiento y, sobre todo, quizás debemos de demostrar esa lealtad que nosotros debemos de tener para los grandes valores de este país. Quiero presentarles asimismo, pues, a estas tres personalidades de las letras y de las artes de este país que tuvieron contacto con ese ser extraordinario y que van a ayudarnos a recuperar en alguna medida la imagen hermosa y precisa de ese gran hombre. A mi lado tengo a Ricardo Lindo. Ricardo Lindo, hijo de nuestro querido Hugo Lindo, que nació en San Salvador en 1947, es licenciado en psicología por la Universidad de la Sorbona en París, fue agregado cultural en la Embajada de El Salvador en París y ha sido catedrático de Historia del Arte en la Universidad Matías Delgado y en la UCA, y actualmente dirige la revista Ars de Concultura. Entre sus libros se cuentan La pintura de El Salvador, El señor de la casa del tiempo de poesía y otras narraciones que yo he tenido el placer de degustar en muchos de los periódicos y revistas en los que él publica. En el centro tenemos a Eugenio Martínez Arante, también escritor, ha publicado muchas obras, El arcángel de la luz, Sonetos en México, muchos comentarios, ha adaptado al teatro algunos de los cuentos también de nuestro homenajeado, de nuestro recordado esta noche de Salarrué. También ha adaptado a radio las novelas Jaraguá de Napoleón Rodríguez Ruiz, Las tinajas de Ramón González Montalvo, Hombres contra la muerte de Miguel Ángel Espinosa y Tembladerales de Cristóbal Ibarra. En 1992 publicó la serie de cuentos Tunil, ¿verdad?, que es uno de la serie de cuentos quizás más importantes que se han publicado en los últimos años. Y en 1993, 32 escritores salvadoreños, que ahora, creo, en 1994 tuvo una segunda edición. Y al final tenemos a nuestro muy querido, personalmente muy apreciado, muy querido y muy amigo, don Raúl Ela Reyes, uno de los grandes maestros y de los grandes valores de la pintura nacional. Él, como muchos de estos grandes valores, estudió en la Academia de Valero Lecha, que es una de las grandes corrientes de la pintura nacional. Luego estudió en la Escuela de Arte del Libro de México, de Artes del Libro en México, y luego en la Escuela Superior de Bellas Artes en París. Ha tenido numerosas exposiciones, no solamente aquí en el país, sino que en toda Centroamérica, en Europa, en Francia, en España y en los Estados Unidos. Sus obras se encuentran en las colecciones más prestigiosas del mundo. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras del Ministerio de Cultura de Francia en el año de 1993. Y proyecta una exposición de su obra en el Patronato por Patrimonio Cultural el mes de febrero de 1996. Es decir, estas son pocas de las muchísimas cosas que se pueden decir sobre estos tres valores de la plástica y de la literatura nacional. Y ellos nos van a hablar de ese hombre extraordinario, como les decía, de ese hombre maravilloso que don Juan Ulloa para mí describió de una forma magnífica. Él fue compañero, don Juan Ulloa fue compañero de Salarrué cuando estaba en la primaria. Y años más tarde escribió una frase que para mí tiene un contenido maravilloso y yo creo que refleja en alguna medida el carácter de Salarrué. Y dice, Salarrué, dice, era
el niño de los ojos azules y compostura nazarénica que no se metía en nada. Yo creo que esa es precisamente una de las características de ese gran hombre salvadoreño. Esa humildad, ese retraimiento que lo caracterizó. Un retraimiento que estaba adornado precisamente por esas cosas que el gran biógrafo Vasari dice en muchos artistas, de esa belleza, de esa prestancia física que poseen estos grandes hombres. Don Raúl, yo creo que una de las cosas que siempre, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención y que siempre he escuchado así con mucho agrado y que me han forjado una imagen casi mítica de nuestro gran Salarré, es oír hablar, por ejemplo, a la gente de la buena presencia, de la prestancia que tenía la figura. Alguien me decía en una ocasión que cuando estaba joven, por ejemplo, Salarré era un hombre que quitaba el hipo, ¿no? Entonces, ¿qué me podría usted decir que lo conoció también a Salarré? Sí, es verdad. Salarré tenía una estampa magnífica y una postura incomparable cuando estaba joven y después también. Pero no era la suya una apariencia envaselinada de artista de cine, digamos, ¿no? Era más bien como la presencia de un ser superior de otro planeta. Es increíble, pero esta idea que me vino a la mente antes de conocerlo personalmente, cuando lo vi en una exposición de las que él y otros habían organizado en el Instituto Nacional, esta frase, un ser de otro planeta, se repite en muchos escritores y comentaristas. Porque aparecía aquel hombre joven, cuando la primera vez que yo lo vi, él debía haber tenido unos 36 años, menos de 40. Y es la frase que se me vino a la mente. Ahora, claro, esta estampa, pues por sí sola no hubiera valido si no hubiera sido la de un escritor insigne, el autor de cuentos de Barros, Roy Arcandales y más. Y además, cosa que el público no conoce a veces, también un gran pintor. Sobre esto de la pintura, luego tendré oportunidad de hacer algunos comentarios. Tal vez ahora se presta cómo Salarrué obtuvo una beca en Washington. Ajá. En el Corcoran Gallery. Sí. Que fue a estudiar él allá. Al lado de la literatura, él siempre había sentido el afán de la pintura. Y pasó aquí por San Salvador un pintor ruso, pero de nombre italiano, Spiro Rosolino. Don Noela, permíteme que lo interrumpa. A mí toda esa famosa escuela de Spiro Rosolino siempre me ha llamado la atención. Porque el único caso que le he oído mencionar es en el caso de Salarrué. Pareciera como que si nadie más estudió ahí más que Salarrué, o tal vez otros, pero que no llegaron a descollar. Te entiendo, en ese tiempo, claro, la pintura se considera más bien un adorno para las señoras de buena sociedad. Ah, y fueron muchas de estas señoras las que se matricularon con él, ¿no? Así es, ¿no? Que fuera de Salarrué, que él sí tenía la vocación. Los demás, no sé quiénes serían. Sí, sé que eran señoras de la sociedad de San Salvador. Yo recuerdo un joven Toño Salazar que también formó parte de la escuela. Toño Salazar, sí, claro, tiene dos grandes nombres ahí. Que eran primos. Primo hermano. Eran primos hermanos, sí. Bueno, y entonces eso despertó en él el afán de estudiar pintura después de que se marchó Rosolino y decidió irse a Estados Unidos a estudiar pintura de una manera muy salarrueana. Esto me lo contó él en un paseo, una vez que pasé por su casa, lo recogí y fuimos a la Puerta del Diablo. Y ahí él empezó a hacer una memoria de la juventud. Él se fue a la libertad, yo no sé si a pie, a caballo, como en esa época, en 1918, no había transporte, ni había calle pavimentada. Y existía el terrible desorden que existe ahora. Con la intención de registrarse como marino en un barco. Y al llegar, se montó en el lanchón de carga, llegó al barco, se presentó, le dijo al capitán que quería y por qué quería ir a Estados Unidos. El capitán vio a aquel muchacho joven, inexperto, y le dijo que no, que no lo matriculaba como marino. Entonces regresó él a la playa y de repente, contado por él, sintió, dice, un impulso suicida al ver que había fallado su propósito. Su tentativa. Y se desvistió y se metió en el mar
y nadó mar adentro una buena distancia. El cansancio mismo hizo que recapacitara, y cuando vio que estaba lejos de la costa, entonces decidió que quería vivir, ¿verdad? Ajá. Y nadó de regreso. Pero al llegar a la playa cayó exhausto en la arena. Sin saberlo él, el presidente de la República en esa época, no sé si era Jorge Menéndez o Meléndez o Carlos Meléndez, o cualquiera de los dos hermanos de la dinastía, sí, estaba de vacaciones y desde el muelle, con anteojos de larga vista, había visto a este hombre que se adentró en el mar y que regresó apenas, ¿no? Y mandó a uno de sus emisarios a entrevistar al muchacho que apenas respiraba sobre la arena. ¿Qué pasaba? Y Salvador le contó eso, que había querido matricularse e irse a Estados Unidos para estudiar pintura. El resultado fue que al regresar a San Salvador, el presidente Meléndez le dio cita en casa presidencial, le volvió a repetir la historia, y entonces lo becaron por 3 años en la Corcoran Gallery, o sea que no, en Washington. No fue por buen dibujante ni por buen pintor, sino que por buen nadador realmente, porque algo así. No hubiera regresado. Por el intento de suicidio, sí. El otro de ellos, de veras que este debe amar la pintura, sí hizo eso. Y entonces quiere decir que, imagínese qué cosa más curiosa, ¿no? Ese, no existe una relación real, ¿verdad? Yo entendía que, bueno, Juan Ulloa narra él que desde temprana edad, sí, ¿verdad? Él le gustaba hacer acuarelas, que las hacía tan bonitas que los compañeros ni se las creían. O sea, que él realmente traía la vocación de pintor. Siempre, ¿no? Incluso de pintor. Yo leí en un artículo ahí que a los 11 años ya había publicado una especie de prosa poética en el diario que dirigía Mayorga Rivas, no, ajá, recuerdo el nombre, ¿verdad? Y que Mayorga Rivas mandó a felicitarlo a él y a su mamá le dijo que ahí había madera de escritor. Me imagino que siguió él colaborando con el diario desde los 11 años, ¿no? Usted, Ricardo, ya vimos cómo empezó pues la historia de la pintura de Salarrué y de la historia de cómo empezó a escribir. ¿No tiene usted alguna historia? O por lo menos, ¿cuándo se inició? ¿Con qué se inició? Yo creo que escribía poemas cuando estaba muy, muy niño él, ¿no? Sí, pero también estaba la historia otra, de que su juego de niño era contar cuentos. Exacto, ¿verdad? Sí, que los niños se reunían en torno suyo, sí, porque él contaba cuentos. En lugar de andar jugando, él contaba cuentos. Sí, entonces sí, era su diversión. Y luego los empezó a escribir, me imagino. Ajá, parece ser. Una de las primeras obras que él escribió también teatro, ¿no? Tengo entendido, Eugenio, tú teatralizaste alguna obra de Salarrué. Sí. Perdón. En realidad yo adapté a teatro 2 cuentos de Salarrué. Las petacas y las tinajas. Y la tinaja. La petaca y... La botija. Y la botija. La botija. La presentamos en el Teatro Nacional con una asistencia total de gente. Incluso Salarrué estuvo ahí, le gustó mucho, me dio las gracias. Y pocos días después, Luis Gallego Valdés me dedicó una página en la prensa gráfica. Ajá. Sobre las dos adaptaciones. Él era muy parco. Usted, Ricardo, que lo conoció en alguna medida, Salarrué era un hombre muy parco, ¿no? No era un hombre así como sumamente expresivo. Porque yo, por ejemplo, he leído muchas cosas, por ejemplo, hoy sobre todo en este aniversario, pues se ha escrito muchísimo, ¿verdad? Y todo el mundo parecía como que era muy amigo de Salarrué. Pero yo hablando en una ocasión con David Escobar Galindo, me dijo, mire, Luis, me dijo, realmente, él no era un hombre así de mucha amistad, y no era un hombre, sino que era un hombre como, quizás más como retraído un poco. ¿Usted tuvo alguna experiencia con respecto a ese retraimiento de él? La verdad es que era calladote y calmadote, ¿verdad? ¿Te acuerdas bien, verdad, Raúl? Era un señor muy calmadote, así hablaba con gran tranquilidad, no abundaba en palabras, Y ese humor de los cuentos de Cipotes o de Ingrim o de... no aparecía para nada nunca en su conversación. Ah, no. Sí, yo creo que sí, ya cuando se le conocía bien, se adivinaba en Salarrué un niño. No quiero decir que... Sí, porque él mismo, y aquí tengo un poema que se dice Borrosas estampas de un antiguo puerto, que no era puerto, se refiere a Sonsonate, su ciudad natal, y aquí dice que, bueno, las calles empedradas, dice,
y a veces pasa por ellas la tormenta, como una loca andrajosa y mal hablada, a la cual se le cierran las puertas y ventanas, y a quienes las tejas sacan sus lenguas de cristal. Esa es una descripción del pueblo. Pero hay aquí que yo no encontré el recorte, por suerte lo encontré, dice, hablando de la ciudad, un día volví a ella en el sueño de la realidad y crucé por sus calles como un niño de dos pisos, como él era un hombre muy alto, se definió como un niño. Sí, es muy sí. Bonito esto, dice, pero las viejas, que todavía estaban viejas, me vieron desde las ventanas curiosas y se miraron a través de la calle murmurando, pero si es Efraín, es él, el hijo de la niña Teresita. Porque Salarrué se llamaba Efraín Salvador, ¿sí? Salazar Arrué. Sí, los amigos le decían Faín. Sí. Faín le decían. Fíjese que eso de niño es bien interesante. Porque... Se llamaba Luis. Ah, ¿de veras? Efraín Salvador Salazar Arrué. Tocayo, tocayo completamente. Por toda la... Fíjese que eso de niño dice, él en los prólogos del cuento de Cipote dice... En el prólogo de los cuentos de Cipote dice, en cada alumno, en cada adulto hay un niño de recuerdo como en cada niño una esperanza de adulto. Ahí duermen casi todo el tiempo. Y realmente yo siempre he tenido la percepción cuando leo las cosas de él y cuando oigo hablar de él, de que él era realmente como un niño grandote, ¿verdad? Es cierto, no, porque si no, no hubiera podido escribir los cuentos de Cipote, sintonizarse con el niño de la calle. Sí. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Los televidentes amigos van a ver unos mensajes culturales. Sin fronteras, una cita con el mundo de la tecnología, la ciencia, hechos curiosos y de interés humano. Sin fronteras. Para el desarrollo económico de nuestro país. Por eso, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos hemos preparado a conciencia, no solo con lo último que ofrece la tecnología mundial, sino también capacitando a nuestra propia gente y a los agricultores y ganaderos para que todos sepamos cumplir a cabalidad la más noble tarea que se puede afrontar: sentar las bases para que los salvadoreños tengamos más fuentes de trabajo y cada vez más y mejores alimentos. Hacia una agricultura sostenible, moderna y eficiente. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hermosa melodía, conservémosla. Canal 10, Televisión Cultural Educativa, Televisión con Cultura. Bien, quizás una de las facetas muy interesantes de Salarrué, una de las facetas quizás menos estudiada de él, es... la parte mística y esotérica de ese gran hombre. Yo creo que realmente al acercarse a la obra de Salarrué hay que acercarse no solamente como un lector. Ya nuestro recordado Hugo Lindo lo dijo en una ocasión y decía, hablando de la pintura, para contemplar la pintura de Salarrué, dice, no solamente hay que abrir los ojos, sino todas las compuertas del alma. Porque yo creo... Si bien es cierto, en muchas de sus obras se ve ese esoterismo, también en la pintura también. Es decir, hay obras en las que realmente el esoterismo es evidente.
Yo quisiera saber, don Raúl, si usted tiene algo al respecto sobre ese esoterismo de Salarroy. Bueno, como le digo, yo comencé a visitarlo desde muy joven y luego tuve una amistad, puedo decir, toda la vida con él. Respecto al retraimiento que dice ustedes, era verdad, pero no era verdad para los que él aceptaba como amigos. Ajá. Cuando aceptaba como amigo una persona, era una persona extremadamente sencilla. Y no era difícil tampoco. Tampoco era un hombre que uno lo pudiera visitar todas las tardes y llegar a platicar, porque naturalmente no, él necesitaba mucha soledad para concentrarse en sí mismo y elaborar su obra. Pero cuando uno lo visitaba y si era amigo, sí. Por eso cuento esa anécdota de cómo nadó en el Puerto de la Libertad, porque él me la dijo en un paseo, ¿no? Ah. Y sí me prestó algunos libros esotéricos que yo le tuve que decir con franqueza que no me convencían. Mi temperamento no me inclinaba hacia ese lado, pero no le molestó, él no trataba tampoco de imponer. Parecía ser esa una costumbre muy de él, ¿no? Porque sí. David Escobar Galindo me ha contado también que le sucedió lo mismo, lo llegaba a visitar, ¿no? Sí. Y entonces dice que le dio un par de libros, ¿verdad? Esto le va a interesar, dice, sí. ¿Verdad? David los leyó y todo lo demás, pero no le hizo ningún comentario y él tampoco insistió. O sea, no era un hombre insistente, no era un fanático de sus ideas, ¿verdad? No. Él era muy concentrado en sí mismo y si a alguien le interesaba, bien, si no, también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí. No trataba de imponer su punto de vista nunca. ¿Cómo no? Él sí creía mucho en eso. Creía, por ejemplo, en la transmigración y en la reencarnación de las almas. Porque recuerdo que uno de los libros, que me pareció a mí demasiado detallado, ¿no?, era de un tipo de apellido ruso que decía haber vivido en el tiempo de los incas y describía las leyes, las costumbres, los trajes, todo con demasiada exactitud. Y él dije, no, mire, yo la verdad que no creo que uno pueda recordar así, pero él sí creía. Sí, y él, porque él llevaba a la práctica muchas de esas cosas. Por ejemplo, él era vegetariano. Sí. Es decir, él, por ejemplo, usaba solo zapatos de tela porque decía que no quería usar el cuero de sus queridos animales. Aún los cinchos que usaba eran de esos cinchos de cintas que hacen en Guatemala. Bueno, ¿no? Ahí se exagera un poco porque sí usaba zapatos de suela blanda, pero de este cuero que se llama gamuzado. Ajá. Es decir, que no está el cuero brillante, sino que el cuero está dentro y afuera está el... como la gamusa, piel, ¿no? La como piel. Digamos, volteado. Sí, volteado. Usted, Ricardo, pero tiene una anécdota muy interesante sobre ese aspecto de Salarroy, si no me equivoco. Sobre el aspecto esotérico de su vivencia, recuerdo haberlo oído contar una anécdota. Yo estaba bien cipote cuando eso contó. Contó uno de sus viajes astrales, en el cual él sintió que se desdoblaba y optó por ir a visitar a una amiga suya. Entonces conoció la casa y después le dijo a la amiga que había estado en su casa. La amiga se sorprendió porque ella nunca lo había invitado ni nunca en la idea de ella él había estado ahí. Sin embargo, él describió la casa con perfección. Hubo, sin embargo, un dato, añadió, que había unas tijeras colgando de un clavo y esas tijeras no estaban ahí y no existían. Entonces Salarroy concluyó aclarando que en el mundo astral sucedía a veces eso, que había añadidos, algunos añadidos exteriores, que todo lo demás de su vivencia de la casa era auténtico. Hasta el modo de dormir de la joven. Increíble, ¿no? Sí, yo recuerdo haber leído en alguna ocasión que él como que tenía en su estudio en su escudo, ¿no? Uh-huh. Que había hecho de tritones y de los viajes que hacía al mar, porque parece que era como una especie de Quijote que andaba salvando sirenas en la profundidad. También en el libro de Arcandal hay un escudo que dice credo qui absurdum. Ajá. Creo en lo absurdo. Ajá. O creo en ello porque es absurdo. Creo porque es absurdo, sí. Bueno, eran unas, no hay que tomarlo tan al pie la letra, pero sí indicaban el sesgo de su espíritu. En la mayoría, bueno, no en la mayoría, por supuesto, sino que en una cantidad de sus obras, pues ese elemento esotérico está totalmente presente, ¿verdad? Y en la pintura también. Usted, por ejemplo, don Raúl, que lo conoció a él, es más, yo tengo por aquí algunas observaciones que usted hizo en alguna,
en alguna ocasión. Dice, Raúl L. Reyes cuenta, ni siquiera me recuerdo de dónde saqué esta nota, dice que cuando Salarrué terminaba un cuadro era pintura de categoría, ¿verdad? Pero él generalmente compensaba las faltas con su genial imaginación. O sea, ¿qué es lo que sucedía en realidad con los cuadros de Salarrué? Había, en ciertos cuadros, me parecía a mí, yo creo que ahí lo dije antes, que su imaginación de pintor lo hacía ver completo un cuadro que como pintura todavía no estaba completa. Sí. Pero cuando él sí acertaba, entonces hacía esos cuadros que todos admiramos ahora, que son muy personales, muy de él. No son cuadros como en ese tiempo, y por eso se vendió poco la pintura de él. Se vendió, pero a un público selecto. Porque la mayoría quería cosas folclóricas, típicas, pero alegres. Y la pintura de Salarrué no tenía en absoluto nada de eso. Era un mundo interior. Él mismo lo definió como el realismo de un mundo de mi propia creación. Usted, Ricardo, tenía en la casa, yo recuerdo haber visto en la casa de ustedes un cuadro con unos planetas, ¿verdad? Algunos planetas unidos por unas líneas. ¿No le explicó él alguna vez o no supo usted nunca qué significaban realmente esos planetas de esos cuadros? No, pero sí estaba muy presente ese mundo constantemente en su vida y en su obra, pues no solo en su obra pictórica, sino en su obra literaria. Y es muy difícil establecer una diferencia entre una y otra. Aquí creo que habría que aclarar que en realidad Salarrué es muy conocido como el escritor de cuentos de barro y como el escritor de cuentos de cipotes. Y se olvida una vasta área de su literatura, que es esa literatura que alude a las cosas del cosmos, que desboca una imaginación formidable, tipo Mil y Una Noches, como Hollar Candal, Remotando el Uluán, El Señor de la Burbuja, La Sed de Slingbader. En fin, en Catleya Luna. Catleya Luna. Hay una, sí, también hay una serie de elementos importantes. Y yo creo que, bueno, lo mismo que ha sucedido también en la literatura ha sucedido también, en la pintura ha sido todavía peor el caso, ¿no? Porque hay muchas gentes que ignoran, por ejemplo, que Salarrué fue un extraordinario pintor. Sí, quizá fue uno de los pintores más creativos realmente que ha tenido. Yo entiendo, pues, que él estaba haciendo cosas. Había llegado a veces a la abstracción, al surrealismo, pero por caminos totalmente los que habían llegado a los otros pintores. Él, a través de su mundo espiritual, ese tan rico que poseía, es que había llegado a esas creaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, diga. No, es que yo quería hacer aquí una parte que es conveniente. En algunos cuadros, como la Ciguanaba, que está ahí en la colección de la Sala Nacional de Bellas Artes, y un cuadro que yo tengo de unos árboles secos que parecen que están luchando uno con otro y perforándose y todo, se nos muestra un Salarrué que no era el Salarrué sereno que veíamos todo el tiempo y en control de su espíritu. Porque si hay un cuadro que denote neurastenia y una gran depresión, es ese cuadro de la Ciguanaba, en el que hay una... Además, no es uno de los mejores en mi opinión, pero es un cuadro grande, en los colores muy oscuros. Y la Ciguanaba, con unas enormes uñas, tiene el torso de un hombre al que le ha abierto el pecho así en una gran, no herida, en un zanjo. Ese es uno de los cuadros que solo se pintan cuando el pintor está en un extremo de depresión. De depresión. Y busca catarsis, ¿va? Purificarse por medio. Y el cuadro que yo tengo, sin ser tan trágico, es similar. Por eso yo digo que en la personalidad de Salarrué conocemos al hombre admirable que fácilmente se convierte en mito. Porque su estampa magnífica, su talento grande y demás. Y se conoce al hombre niño, digamos, por algunas actitudes de él totalmente imprácticas. Con esto no quiero decir que Salarrué fuera un bobalicón al decirle hombre niño, no. Y además se sabe que el artista debe guardar, quiera o no quiera, una parte de su personalidad como un niño para tener la sensibilidad fresca y ver las cosas como las ve el niño. Sí. Salarrué tenía una especie de rayos X para juzgar una persona que se le acercaba. Sabía inmediatamente quién se le acercaba en busca de un elogio, digamos.
o que lo elogiaba cosas mucho. Cosas a las que él era muy reacio, a esas cosas. No dejaba, eso le molestaba reacio, mucho, sí. Que sí. Alguien llegara, usted. Sí, porque, es decir, él era un hombre humilde, pero era humilde en verdad, no era nada fingido. No. Yo sé que, por ejemplo, la Universidad Nacional y la UCA creo que le ofrecieron un doctorado honoris causa, ¿verdad? Y creo que lo rechazó. David me contaba, sí, que dice que él llegó y queriendo convencerlo, ¿no? Y le dijo, pero mire, y le dijo, David, le digo, y tener un doctorado es más que ser artista, o algo así por el estilo. O sea, que él realmente se sentía plenamente satisfecho de su vocación de artista, y para él era lo máximo. Entonces, un doctorado era una cosa que a él realmente no le interesaba en absoluto, ¿no? Sí. Y con respecto a eso que usted dice de lo niño, pues realmente también tenía cosas admirables. Dicen, por ejemplo, que siempre que iba para los planes, estaba la pacotilla de niños ahí esperándolo, porque siempre les regalaba dulces. ¿No? No sé si es cierta esa anécdota. Sí, cómo no. Sí. Es cierta, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y lo del constructor, sí, Eugenio? Bueno, Salarrué siempre andaba llevando dulces para regalar. Ahora, Serafín Quiteño me contaba que Salarrué todo lo hacía como jugando. Escribía sus cuentos como jugando. Pintaba sus cuadros como jugando. Y entonces quizás ahí es donde nace toda la espontaneidad y la frescura, ¿no? Que nosotros admiramos tanto en él, ¿verdad? Y que lo convierte en un hombre único en este país. Porque a mi modo de ver, es el artista más imaginativo que existió y ha existido hasta ahora en el país. Sí, sí. No, es la creatividad. En todos los aspectos. Porque además de pintor, fue escultor. Y además de escultor, componía canciones. Sí, sí. Sí, y era músico y un montón de cosas. Él era artista en todo sentido. Y era constructor también, ¿verdad? Sí, también era constructor. Él iba por un camino, digamos. Y veía un paraje bonito que a él lo impresionaba y decía, aquí voy a construir mi casa, sin saber de quién era el terreno ni nada. Se ponía a trabajar y a construir su casa, ¿eh? Y se llevaba a la familia a vivir allí. Tan así era la casa. Sí. Una vez vivía pues era parte de la mitología salarrueviana. Todo esto me lo contó a mí Serafín Quiteño. Serafín Quiteño fue amigo muy íntimo de él. Y además, pues una vez dice que llegó el propietario del terreno y lo echó. Sí. Bueno, y lo dejó sin casa. Yo no sé si esa historia de que andaba haciendo casas por todos los caminos, pero a mí alguien me contó de que fue a la casa o al patio de no sé qué expresidente o un señor que era importante, sí, ¿verdad? Y entonces vio ahí, empezó a hacer una casita y todo, y entonces llegó el muchacho que cuidaba y le fue a decir, mire, ahí está. Entonces, anda a ver quién es, le dijo, y entonces ya fue, mire, es a la rueda. Ay, déjalo, le digo, como que parece que ya. Bueno, eso también es parte de la mitología, dejara usurpar, sí, el terreno, así como así. La verdad parece que él sí, en un lugar, había comenzado, que le pareció bien, comenzaba a levantar los cimientos, ¿verdad? Ajá. Esperando, supongo que como él no sabía quién era el dueño, dijo, si comienzo a construir, viene el dueño y arreglamos, le compro lo que fuera, ¿verdad? Y cuando él estaba comenzando con un albañil, pues llegó el dueño y le dijo, no podemos hacer ningún arreglo porque aquí vamos a construir nosotros, ajá, nuestra casa. Sí, sí. No sé si hubo, lo que yo sé, ahí tú lo comentabas, que es a la reno, le digo, sí, tiene razón, le dijo, y le dejó lo que estaba hecho y se y fue. Y se fue. Bueno, vamos a ver ahora unos mensajes culturales y luego regresamos. Todo el acontecer deportivo nacional e internacional, disfrútelo en Jornada Deportiva. Jornada Deportiva es amplia y detallada información. Véalo los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la noche, aquí en Canal 10. Thank you.
jueves a las 8 de la noche y sábado a las 6:30 de la tarde. Parque Zoológico ofrece un ambiente para investigar, recrear, educar. Además, brinda una exhibición permanente de animales exóticos y nativos. Parque Zoológico, un ambiente para disfrutar. Cultural Educativa, televisión con cultura. Salarrué, como un intelectual de este país, no escapó a ese sino extraño que persigue a todos los intelectuales de este país. Y creo que a pesar de haber sido un hombre admirado, a pesar de haber sido un hombre reconocido en su intelecto y en su genio, a pesar incluso de haber sido un hombre querido, fue un hombre que prácticamente nunca pudo salir de la pobreza. Don Raúl, ¿usted qué me puede decir de esto? Sí, fueron periodos alternados de extrema pobreza, casi trágica, con periodos que sí estuvo protegido. Por ejemplo, él estuvo de agregado cultural del Salvador por 7 años, o creo que 9, en Estados Unidos. Entonces sí tuvo un sueldo bueno que lo protegía y demás. También un tiempo fue director de Bellas Artes, nombrado cuando él regresó. En ese tiempo sí, pero hubo periodos en que los amigos nos alarmábamos y tratábamos de ayudar, ya sea comprándole unos cuadros, yo tengo como 5 o 6 de él, y dos esculturas. Otros también hacían lo mismo. La familia de él también, ¿verdad?, lo ayudó en alguna medida, ¿verdad? No, ninguno estaba en posición de ayudarlo. Pero lo que pasó fue que cuando ya las dos hijas mayores estaban casadas y vivían fuera del país, Olga en Estados Unidos y Aida en México, solo estaba con él Maya. Uh-huh. Por esa época un grupo de personas gestionó una pensión para él y para Claudia Lars. Y como la ley no permitía pensiones entonces, se aprovechó la treta de nombrarlos a ambos asesores del Ministerio de Cultura, pero sin ninguna obligación de llegar ni de oficina. Ni nada. Bueno, pero fue una ayuda. Sí, ¿no? Era de 800 colones, que en términos de adquisitivos de hoy podrían ser 5.000 colones. Sí, lo cual está bien, sí. Hablando, mira, usted acaba de mencionar una cosa interesante de Salarrué, y creo yo que es una cosa que quizás al público le interesa conocer, y es su familia y su esposa. Sí. Yo creo que es importante, ¿no? Porque como dicen, ¿verdad?, al lado de un gran hombre siempre existe una mujer, ¿no? Y yo creo que en este caso la esposa de Salarrué, doña Celi, tuvo una participación muy importante en el desarrollo de su vida. Sí, hay lástima que no traje o lo traspapelé, algo que escribió su hija Maya después de que ambos habían muerto, Celi y Salarrué. Y en él, ella escribía, se llamaba Una rosa blanca para el segundo aniversario, algo así. Decía que Celi Lardel, esposa de Salarrué, había sido esposa, madre, amante y sobre todo mamá. Mamá. Sí, el hecho de que ella era increíble la paciencia con que ella aguantaba los días malos, pero realmente de necesidad, ¿va? Y a veces solo había como entrada familiar el pequeño sueldo que ella tenía como secretaria en la dirección de Bellas Artes de entonces, de la Escuela de Artes Plásticas, que debe haber sido, yo no sé, pero era poquísimo, pero esa era la base. Entonces había de repente una venta ocasional de la pintura de Salarrué, de alguien que sí estimaba y que compraba, y la situación pues era dificilísima, hasta que vino esta pensión del gobierno,
Las dos hijas entonces ya estaban fuera, casadas. Maya había comenzado a vender sus cuadros, había adoptado un estilo primitivo que encontraba mucha demanda en la galería. Y entonces sí, la situación se volvió más estable. Pero esto fue en los últimos 8 o 10 años de su vida. Eugenio, tú tenías algo que decir con respecto a estas situaciones económicas. Sí. Hay dos casos bien importantes en la historia literaria de El Salvador. El de Francisco Gavidia y el de Salarrué. Ambos decidieron dedicarse única y exclusivamente a escribir, sin importarles lo que ocurría en la casa, pues. Y entonces sobre eso hay un montón de anécdotas, ¿no? Ajá. Que una vez le dieron una pensión a Don Chico, y Don Chico, cuando fue a cobrar los primeros 300 colones, que eran lo de la pensión, se detuvo frente a un almacén a admirar un jarrón que tenía tiempo de estarlo admirando. Y en un momento es que no se pudo resistir. Y se metió y lo compró. Cuando iba llegando a su casa, se acordó que su esposa le había dicho, trae algo para comer. Entonces, como solo le quedaban 5 pesos, compró 5 pesos de panes con chumpe y se lo llevó. Lo mismo en el caso de Salarrué, pues a Salarrué no le importaba si había o no había comida. Era la esposa quien tenía que preocuparse de que hubiese comida para todos. ¿Usted, Ricardo, sabe alguna cosa sobre ese desprendimiento de las cosas del mundo de Salarrué? Creo que es una faceta importante. Sí, bueno, primero quisiera aclarar algo que creo que se le pasó a Raúl Elas Reyes cuando dijo que la familia no lo ayudó. Quien sí lo ayudó fue don Paco Núñez, su primo, fundador de la colonia Escalón. Quien le obsequió la casa. Y el doctor Ernesto Núñez. El doctor Ernesto Núñez tenía la bien, ¿verdad? Que era como casado con una tía materna de él. Que todavía lo tenía Maya. Sí, don Paco Núñez Arroé, la casa que Salarrué ocupó ahí en los planes de Renderos, era de él, de Paco él. Núñez Arroé, y se la dio al regreso de los terrenos para que viviera. Sí. No sé si el tiempo da para... No, cómo no. Sí. Unos 2 minutitos. Y entonces también le había ofrecido un lote en la colonia Escalón, pero Salarrué nunca fue a escogerlo, con aquella manera... No sé, no pensaba pues que, aunque porque decía, ¿y para qué quiero el lote? Yo no tengo dinero para hacer la casa. Pues sí. Pero el lote mismo ya era un valor. Que se multiplicó. Usted, Ricardo, iba a contar algo sobre esas cuestiones del desprendimiento. Sí, de su desprendimiento. Sí, cuando Hugo Lindo estaba de embajador en España, consiguió una invitación del gobierno español para Salarrué para que fuera el viejo a hacer una visita a los... a todas las, pues a los pueblos y las ciudades de España. Y Salarrué le contestó que no, mira Hugo, me van a mandar allá a hacer conferencias y esas cosas, mejor no. Y entonces él le volvió a escribir, no, consulté con las autoridades y todo. No te van a obligar a hacer conferencias, pero vente, vas a hablar con los escritores de aquí, te van a llevar a todas partes de España. Y el viejo dijo que no, que realmente mejor no. Bueno, vamos a, mientras nosotros conversamos aquí en la mesa, pues vamos a invitar al público televidente, si quiere hacer, emitir alguna opinión o alguna pregunta a los panelistas, pues con mucho gusto, el teléfono es el 228-4499. Ahí está. Sí, pues entonces, yo creo que es sí, ¿cómo no? Pequeño. Ajá. Hubo una época en los primeros años de la vida de Salarrué, ya conocido como escritor y pintor, en que Martínez le quitó el empleo porque no quiso dar la cuota para el PRUD, que era el partido oficial. No, pero como entonces, no, pero parte, no me acuerdo cómo. Había, se formó un grupo de 10 amigos. Buenas noches, debate cultural. Entre los 10 daban 100 colones mensuales. Rigoberto, encantado. Para comprarle un cuadro mensual. Gracias, igual. Y de esa manera le ayudaron durante varios años. Yo no sé, porque 10 habían hecho 1000 colones de salvador. La interacción, vamos a ver qué la... Rigoberto Guzmán. Luis, mi intervención es
para felicitarte. Muchas por gracias. Tan bellos programas. Gracias. Sumando uno más como el que conmemorar este gran hombre escritor Salarroy. Te agradezco infinitamente que me hayas puesto atención y a la vez saludando a mi compañero de infancia Ricardo y saludando de parte de mi hija a Ricardo con todo cariño. Y a los gran pintor Don Saúl, que siempre lo ha admirado. Cómo no, muchas y gracias. Y con mucho cariño también. Luis, y estos programas, sí, realmente la cultura. Muchas gracias, te agradezco el comentario, Rigoberto. Y Dios quiera que te ilumine para que continúes, Luis, con estos programas que realmente culturizan a estos jóvenes que empiezan a nacer en nuestra vida. Muchas gracias. Muy buenas noches y gracias por atenderme. Muchísimas gracias, Rigoberto, encantado. Pues sí, continuando lo que estabas diciendo. Sí, el grupo de amigos pues colaboraba mensualmente dando cierta cantidad de dinero. Uh-huh. Y mensualmente le compraban un cuadro a Salarroy, pues. Uh-huh. Y ya con ese dinero tenía él para vivir, pues. Buenas noches, Debate Cultural. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Guillermo Pérez. Guillermo Pérez, muy buenas noches, don Guillermo. Primero a ti, felicitarte por el programa que está muy bonito. Muchas gracias, muy amable. Y en segundo lugar, fíjate que yo tengo una inquietud. ¿Cómo no? Quisiera que los encargados de la cultura de este país investigaran a dónde están tantos cuadros, tantos manuscritos, tantas cosas de Salarroy que se han perdido, como muchas cosas que se han perdido en este país. ¿Cómo Así no? Que mi inquietud es esa, no sé si se ha lanzado al aire ahorita. ¿Cómo no? Yo creo que aquí Ricardo puede decir algo al respecto sobre esas cosas, ¿verdad? Okay. Muchísimas gracias por llamar. Yo creo que Ricardo puede decir algo. Okay. Ricardo, yo creo que ustedes están trabajando en algo de eso, ¿verdad? Sí, en efecto, se está trabajando ahora en hacer unas obras completas de Salarroy. Por lo menos existe un proyecto, digamos, por lo menos hasta ahí vamos bien. Entonces habría un primer tomo que es sobre la pintura y la obra pictórica y escultórica de Salarroy, de tal forma que se pretende ahí rescatar fotografías lo más que se pueda de quienes tengan obras. Por cierto, aprovecho aquí para invitar a las personas que posean obras o sepan de gente que puede facilitarla para ser fotografiada y para guardar un documento que vaya más allá de la posesión personal y que sea un aporte a la cultura de la nación. Muy buenas noches, Debate Cultural. Sí, participar en el programa. ¿Cómo no? Bienvenido. Lo felicito, pues, porque estos programas dejan bastante enseñanza al pueblo en general, ¿va? Muchas gracias a usted por sus comentarios. En cuanto a... es muy interesante, ¿va? ¿Cómo no? Pero un pequeño error que dijo Alfredo Espinosa, y es Alfredo Espina, ¿ves? Ah, bueno. Pequeñito error. ¿Cómo Entonces no? Yo quiero saber si la primera obra que él escribió es el Cristo Negro, porque se dice que fue el Cristo Negro. ¿Qué opinan ustedes? Que es un cuento, ¿va? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Yo le voy a responder a esa pregunta porque aquí tengo unas anotaciones al respecto. Muchas gracias. Realmente no fue el Cristo Negro la primera obra. Yo aquí tengo un escrito realizado, no sé ni quién fue el que lo realizó, pero él escribió una obra de teatro antes del Cristo Negro. Al igual dice, escribió una pieza de pieza teatro titulada La Cadena, que la escribe antes que el Cristo Negro. Salarroy se olvidó de esta pieza porque, según sus palabras, dice, no le gustó la forma en que el director de teatro, Gerardo de Nieva, la había montado. Entonces se olvidó, pero realmente es antes del Cristo Negro. Muy buenas noches, Debate Cultural. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién te lo gusto? Nicolás Arnoldo Santos, hablo de Soyapá. Don Nicolás, muy buenas noches, dígame. Óigame, yo quería preguntarles qué están haciendo con los autores actuales, con los escritores actuales. ¿Cómo no? O sea, yo entiendo, Salarroy están haciendo un homenaje, pero hagámoslo, yo considero que sería bueno hacerlo con los que están vivos, pues. ¿Cómo no? Completamente de acuerdo. Para que el reconocimiento lo vea, pues, ¿verdad? Sí, cómo no. Gracias, ¿cómo no? Muchísimas gracias por su comentario. Ricardo, yo creo que en ese sentido también usted puede decir algunas palabritas, ¿no? Paso, mejor le cedo la respuesta. La pregunta que yo, compañero, han hablado mucho sobre los escritores actuales. Sobre los escritores actuales. No, antes de eso. O sea,
sea, que él preguntaba, pues, este es un homenaje a Salarre. Sí, es que este es un homenaje a Salarre, es un homenaje a un hombre grande. No pero, podemos extenderlo. Pero yo creo también, pero yo aún así, yo creo que sí se puede responder la pregunta. Yo creo que ahorita hay un poco más de conciencia con respecto. Siempre falta, por supuesto, porque falta un montón, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita, pues, se están haciendo, o sea, por lo menos, como dice Ricardo, se están haciendo ya los planes, por lo menos. Que existan los planes ya es una cosa suficiente. Muy buenas noches, Debate Cultural. Buenas noches. Bueno, yo lo quisiera felicitar por su programa. Muchas gracias. Cultural, y yo quisiera saber si el santuario de donde vivía Maya Salarrué se puede visitar. Bueno, voy a ver si alguno de los panelistas aquí sabe la información. Muchas gracias por llamar. Bye. Si no le cae encima. Porque esa casa está prácticamente destruyéndose, se está cayendo. Ah, bueno, pues esa es la respuesta. Parece que la casa está en muy mal estado. La casa a Maya cayendo como 6 meses antes de que muriera. Y la casa se colaba por todos lados. Sí. Pues, ahora, sí hay un lugar que parece que sí está en... Hay un lugar que sí parece que está en funciones, ¿verdad? Que es... Hay un lugar que está en funciones que es la casa de Salarrué, ¿verdad? La casa Salarrué, creo que se llama. Es un proyecto de fundación, pero sí. no existe todavía. No existe todavía. Bueno, sí, entonces... Pero quería hablar en un minuto sobre el asunto de... El Cristo Negro. Sí, sí. El Cristo Negro fue escrito por Salarrué a la carrera porque había una revista aquí, que no recuerdo ahorita el nombre, que hizo el primer concurso de novela. Ah, sí, sí. Con un premio insignificante, ¿verdad? Sí, 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 sí. De 25 colones, más o menos, una cosa así, ¿verdad? Y, pues... El triunfador fue Salarrué con el Cristo Negro. Sí, es cierto. Él lo narra en alguna oportunidad, él narra que precisamente se presentó a ese concurso y ganó. Es un Cristo Negro. Por cierto que hay un estudio muy bueno sobre esa novela del Cristo Negro que acaba de aparecer en la revista Tendencias del ganador del Premio de Cultura Nacional de este año, Francisco Andrés Escobar. Uh-huh. Es una cosa muy bonita, ¿verdad?, que realmente tiene su esencia. Bueno, yo les agradezco a todo el público televidente por las llamadas. Ya el tiempo se nos está haciendo muy, muy, muy por... Ya se nos terminó prácticamente, pero yo no quisiera terminar este programa sin antes, pues, decirles que realmente este programa lo que quiere hacer es rescatarnos esa imagen de ese gran hombre que fue Salarrué. Y creo yo que, aproximándonos este día, él nació un 22 de octubre y murió un 25 de noviembre, ¿verdad? Creo que así. 27. ¿Ya? 27 de noviembre. 27 de noviembre, o sea que estamos pues a 12 días, por así decirlo, de su natalicio. Y yo, pues, sabiendo de que él creía a pie juntillas en la reencarnación y en los viajes astrales, no dudo de que debe de estar aquí en este salón. Y entonces, como un homenaje a él, quiero leerle nada más la primera y la última estrofa de una carta, de un poema que Roque Dalton le escribió cuando iba a cumplir sus 70 años, porque es una carta que refleja en alguna medida la manera de escribir de este gran hombre y que creo que Roque Dalton lo captó de una forma verdaderamente maravillosa. Y dice así: larga vida o buena muerte para Salarrué, lo cual es muy bueno para él, ¿no? Dice: Dios lo bendiga y lo haga un santo, don Salarrué. Chas gracias por sus dulces guáspiras, por los tetuntazos de ternura con que me ha somatado las arganillas del corazón. Que si se muere mañana es viernes, las ánimas benditas lo condundeyen y lo hagan seguir camino de San Juan Pascual Bailón, me lo ampare y me le tape la vereda del chimbolero. Y luego, pues, va desarrollando todo un poema en ese estilo, ¿no? Hasta terminar con una cosa que a mí me parece que tiene una gran ternura, ¿no? Y termina: así que ya le digo, don Salarrué, y ya con esta me despido entre triste y alegre como corrunchiche mareño, me aparto revira contra clubis por las dudas y ahí lo dejo en la felicidad de su cumpleaños, que es la felicidad realmente que todos nosotros le decíamos a Salarrué en este su próximo cumpleaños, que yo sé que la va a pasar muy bien. Quiero, pues, entonces agradecerles a los amables televidentes la atención al programa, su paciencia de escucharnos y acompañarnos en este merecidísimo homenaje a este artista maravilloso. Y quiero invitarles para el próximo programa, dentro de 15 días, exactamente, creo que es 29 de noviembre, miércoles, que vamos a hablar sobre el lenguaje popular,
o sobre cómo hablamos los salvadoreños. Aquí una pequeña pausita nada más, unos 30 segundos, porque aquí alguien quiere decir algo. Sí, esperar. Solo quiero hacer una aclaración. El 27 se cumplen 20 años de la muerte, sí. No, correcto. De su nacimiento. Uy, yo dije de nacimiento, si no había nacido todavía. Con la disculpa. Y una última frase. Si me permiten, quisiera hacer también una pequeña aclaración a la gente que invité, de si puede dar información de obra de Salarrué que pueda ser fotografiada, de obra de pintura o escultura, que por favor se dirijan a las oficinas de Concultura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos pues dentro de 15 días para hablar sobre el lenguaje o cómo hablamos los salvadoreños. Muchas gracias, entonces de nuevo a las 7:30 por la Televisión Cultural Educativa, Canal 10 de Televisión. Tengan todos muy buenas noches.